tú lo hiciste también. Entonces, simplemente y anótalo, ¿eres o no eres un hijo de puta? ¿Eres o no eres una mala persona? Y te repito, esto no me va a callar la boca. Y yo sé el plan que hay. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Y Alberto Federico Ravel, ¿qué es lo que está haciendo? Y no van a callar la hojilla. No van a callar la hojilla, compadre. Así mismo te lo estoy diciendo claro y raspado. Yo voy a presentarme a tribunales, pero yo también voy a llevar pruebas. Pues estás hablando de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. No seas estúpido, chico. ¿Qué es eso? Delito de lesa humanidad es no tener ningún tipo de compasión con las masas populares cuando se estaban enfrentando el 11 de abril y tú auspiciaste ese enfrentamiento a través de un editorial. Me dicen misógeno, misógeno. ¿Quién más bastardo que tú llamando descalificando a mujeres que están en los poderes públicos, a mujeres que son líderes de este proceso? ¿De qué estás hablando tú?